Y la respuesta, récord argentino del kilómetro para juniors. Maximiliano Richez, el atómico, 1:07:17. Logrado en Rafaela en el 2000. Metros de la varones 99, una enorme fila de participantes buscando, ¿por qué no?, imitar el récord que alguna vez consiguiera Juan José Aedo de los 500, también Mauricio Quiroga. Intento para Alexis Joaquín Domínguez de La Misionera. 36.821 para él en los 500 metros. Se quedaba hasta aquí con la mejor ubicación. Partía el velocista de San Luis, Tomás Agustín Suárez. Uno de los llamados a ser figura del campeonato. Allá iba Tomás Suárez. Cerraba su clasificación en 35.299. Pasaba a ser el puntero. Era varones 99. Pese al esfuerzo de Iván Gabriel Ruiz. 36.684 para el rosarino. Quedaba hasta aquí con medalla de plata. Último en partir. Fernando Crisi del sur cordobés. Quedaba la cuarta colocación. Suárez fue el primero. Ruiz, Domínguez y Crisi. Pude terminar bien, ¿no? Con un tiempo inesperado. Estábamos muy inseguros por el día y por primera vez por el partidor, pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar, ¿no? Empezaban las pruebas. Tomas de tiempo para los varones de la categoría 98. Para Sin Proba, Marcos Méndez se quedaba con la sexta colocación. Para Pueblo de La Paz, Nahuel Dáquila con la quinta. Para Córdoba, Franco Victorio Villarroel se quedaba con el bronce con 36.105. El sur correntino contaba con la presencia de Federico Martínez. 36.188, cuarta colocación. En la Federación del Sur, Lucas Parmigiani, 35.908 era la medalla de plata. Y para Santiago del Estero, Mauricio Ponti conseguía el oro con 35.632. Título verde, título de Santiago. Le doy gracias a mis padres que me están apoyando, a toda la gente que me apoya y a mi entrenador. Por último, en las tomas de tiempo por Campeonato Argentino de Kilómetro, ahora para categoría Juniors. Axel Sánchez. Intentos de las diferentes asociaciones. Santiago Mingo Yeri iba a ser el quinto. Julián Casola de la Metropolitana iba a ser el cuarto. Ezequiel Bioca, a quien vimos tercero en persecución, iba a ser tercero para La Pampa. Fede Vivas, el juninense, iba a ser el segundo con 1:09.506. Y el santafesino. Ahí pasaba Fede Vivas justamente. El del oeste santafesino, Farid Suárez, redondeaba 1:08.730 para lograr el oro para el Capela Competición, para la escuela de Norberto y Daniel Capela. Victoria para el oeste santafesino de la mano de Farid Suárez, uno de los velocistas de mejor campeonato argentino. Prueba por puntos para las damas 98-99. Ya con luz artificial en el velódromo provincial. Lucha entre la santiagueña Florencia Sosa, también estaba por ahí la sanjuanina Maribel Aguirre, ya título argentino en persecución, tercer sprint. Y el avance de la salteña Anabel María Fernanda Yapura Plaza.
que sumaba de a 5 en esta prueba, que había dejado el pelotón totalmente despedazado. Vuelta de ventaja. Sí, señor, 20 unidades para Yapura. Y ahora se afirmaba en la vanguardia. Maribel Aguirre volvía a repetir. Sumaba de a 5. Cerquita estaba la santiagueña Florencia Sosa, también Brenda Ferreira del Oeste de Buenos Aires. Última vuelta y con la ventaja de la vuelta de ventaja de los 20 puntos sumados, Anabel Yapura, la salteña, se quedaba el título argentino de pista en prueba por puntos para damas, 98-99, delante de Maribel Aguirre, que fue plata, y de Brenda Ferreira, que fue bronce. Y bueno, agradezco a mi familia que está siempre conmigo, apoyándome constantemente, a Gabriel Díaz, quien me entrena y quien fue que gracias a él gané esto. Y bueno, y a Rosario de Lerma, que me está apoyando ahora. Por último, en este tercer bloque y este realmente espectacular, especial del argentino de pista para menores y juveniles. Prueba por puntos para varones, categoría junior, 100 vueltas, 10 sprints. Las mejores figuras del pelotón, buscando quedarse con una de las pruebas más atractivas. Pasaba adelante Facundo Crisafulli, muy cerquita estaba Gil Maidana. Toque de campana para el primero. 4 o 5 corredores que van por los 5, 3, 2 y 1. Pasaba adelante Crisafulli, que se sumaba de a 5 en el arranque. La fila bien larga para escuchar el toque de campana. La lucha entre Jurín y Asinova con Mauricio Archiprete. Pasaba Gil Maidana ahora delante de... Era el que capturaba los 5. Estaba también Franco Soto de Santa Cruz. Estaba Julio Ramos para San Juan. Estaba Enzo Nicolás Luján para el Oeste riojano. Tercero de los embalajes, sigue el dominio de Junín, esta vez con Crisafulli, 1-1. Iba la dupla de amigos. Otro toque de campana, todo el pelotón agrupado, guiado por el mundialista Crisafulli. Embalan sobre los últimos metros, esta vez pasaba adelante el chacarero. Salía a buscar la carrera el corredor de La Plata, provincia de Buenos Aires, entrenado por Pucheto Aedo. Y atrás pasaban una vez más la dupla de la juninense, Maidana y Crisafulli. Ahora ataque para Catamarca, de la mano de Nahuel Sotomayor. Sexto sprint, muy disputado. Solo quedaban 39 giros. Ventaja en los puntos para la gente de Junín. Nuevo toque de campana. Aparecía Sotomayor, pero muy cerquita a la fila de la categoría junior. Otra vez la dupla de Junín adelante. 5 para Gil Maidana, 3 para Crisafulli. Más atrás pasaba el Oeste riojano con Gerardo Ezequiel Atencio. Se venía el octavo sprint y atacaba La Pampa con Ezequiel Bioca. Buen campeonato también para este chico de La Pampa, más allá de que la recuperación de Gil Maidana le daba diferencia en los puntos sobre su compañero Crisafulli. Y ya el campeonato quedaba lejos para el resto de los competidores. A menos una eventual conquista de vuelta de ventaja que pudiera otorgar 20 unidades. En el sprint número 9, Facundo Crisafulli era el que pasaba al frente. Y la puntable llegaba ya a sus últimos 10 giros. Otro ataque para San Juan. Era Duilio Ramos.
no iba a tener resto para mantener el ataque hasta el final. Toque de campana, todo resuelto para Junín. Otra vez van Crisafulli y Gil Maidana. Y el grito desaforado del chacarero. Gil Maidana, oro. En los puntos. Plata para su amigo Facundo Olaf. El hincha de River, Crisafulli. Tercero, Mauricio Archiprete de Asinova. En el podio de la puntable, dominada por Junín. En el último turno del sábado por la noche, todavía queda un bloque más de San Luis y su pista con los menores de todo el país. ¿Quién tiene el mejor tiempo en campeonatos argentinos de pista para juniors en velocidad? ¿Mauricio Quiroga, Miguel Clavero o Federico Vivas? En el último bloque lo sabremos.